Durante la visita a las instalaciones, Tomás Navarro hizo entrega de un cheque simbólico correspondiente a los 5.000 euros de ayuda que la Fundación La Caixa ha invertido para la puesta en marcha de este proyecto con el principal objetivo de incorporar al ámbito laboral a aquellas personas que se encuentren en situación de exclusión social. Ese programa se lleva a cabo mediante unos técnicos especializados que ofrecen dos sesiones formativas donde se explican los detalles de este programa para posteriormente llevar a cabo una selección de aquellas personas que realizarán dos cursos que son Ofertan las cuales tendrán su correspondiente sesión de prácticas en empresas con posibilidad de llevar a cabo su contratación en las mismas. Que Avalar la labor social que se hace desde esta entidad. Hace varios días estábamos también con un encuentro de, de voluntarios a nivel nacional que es muy importante y, bueno, pues siempre a través de la caixa, como ya he mencionado. Eh, el director pues lo que se suele hacer es avalar ese trabajo, eh, ver que efectivamente es un trabajo serio, que es una entidad que está trabajando y que el dinero se va a destinar bien al fin para el que se, se otorga. El delegado de la Fundación Prolibertas ha tenido palabras de agradecimiento tanto para la obra social de la Caixa como para el Ayuntamiento de Algeciras por esa ayuda que permitirá llevar a cabo este programa incorpora, el cual complementará la labor social que realiza esta fundación junto a la escuela de hostelería y la casa de acogida. Es un día alegre para nosotros y de inmensa gratitud por todo el apoyo que nosotros estamos recibiendo tanto por parte del Ayuntamiento de Algeciras como de la Fundación La Caixa donde gracias a su apoyo y a su ayuda pues podemos llevar adelante últimamente pues, el último programa que se acaba de incorporar a nuestra obra social, que es el Incorpora, y que está haciendo posible que solamente en un mes y medio más de 200 personas hayan sido entrevistadas y puedan encontrar unas perspectivas y un futuro laboral. Por su parte, Tomás Navarro reiteró el compromiso de su entidad para ayudar mediante un convenio de colaboración que tiene con el Ayuntamiento de Valquecidas a las diferentes asociaciones que tienen como objetivo las obras sociales. Asimismo, agradecido también a los clientes de la Caixa porque, gracias a su confianza, permiten que esta fundación pueda destinar 5 millones anuales a obras sociales. Para nosotros hoy es un día muy feliz porque al final. ...acciones como la de hoy son las que dan sentido... ...a nuestra labor diaria de la red de oficinas financieras... ...nosotros en primer lugar como siempre... ...queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Ajecira... ...a Paula Conesa, por su inestimable colaboración... Eh, ...tenemos un acuerdo de colaboración... ...en la que ella nos da informes siempre... ...de todas las asociaciones y las personas... ...que se dedican a Ajecira, a poder trabajar estas personas... ...que están en riesgo de exclusión... ...y por supuesto como no puede ser de otra forma... ...con la Fundación ProLiberta, Padre Luis Miguel... ...en la que hacen una labor pues fantástica". Para finalizar, Paula Conesa puso en valor... ...la enorme labor que desarrolla la Fundación Proliberta de cara a la reinserción social laboral de aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social. La ley municipal ha destacado que en un mes y medio, que fue cuando se inició este programa, más de 200 personas han sido entrevistadas antes de realizar el proceso de selección. Por ello, todas aquellas personas que se encuentran en esta situación y quieran acceder a este programa pueden hacerlo mediante la Fundación ProLibertas o desde la Delegación de Bienestar Social.